Ante los señalamientos de evasión fiscal en contra de los empresarios Miguel Quintana Pali y los hermanos Oscar, Marcos y Carlos Constanz, Experiencias Iscaret envió un comunicado en el que señalan que en 1999 estos empresarios realizaron una inversión minoritaria con el grupo hotelero español occidental Hoteles como socio mayoritario. Con ese grupo materializaron el modelo de negocio que dio lugar al Hotel Occidental Gran Flamenco. Este grupo hotelero con presencia internacional decidió realizar una inversión en la empresa Dinfield, ubicada en el país de Malta, conocido como el paraíso fiscal, lo que sin embargo no constituye ningún delito. Asegurando que desde la fundación de esa empresa, como un acto de transparencia, los empresarios decidieron depositar los beneficios de estas inversiones en México declarar la totalidad de estos ingresos al SAT y pagar el 100% de los impuestos correspondientes. Finalmente menciona el comunicado que la empresa Barceló ha decidido no incluir en su modelo de negocio inversión alguna en la empresa Deansfield, pues desde hace un par de años no tiene actividad comercial.